Aquí comienza un programa diferente. Un espacio para compartir y disfrutar lo nuestro. Bienvenidos a Música y Cultura de Concordia. De una forma especial con esta música, que es la música de nuestro invitado, de Nelson Recio, que es escritor y músico también, hace la música electrónica que vamos a estar compartiendo hoy. Es un artista polifacético, podríamos decir, ya lo van a conocer. Nos presentamos formalmente, está Pablo Naño en los controles, como siempre, en Música y Cultura de Concordia, y mi nombre es Damián Pasarela, en la idea, producción y conducción de este programa. Vamos a acompañarlos como de lunes a viernes de 18 a 20, hoy hasta las 20 horas. Y aprovechamos para adelantar el teléfono, así no nos olvidamos. Estamos trabajando con la línea de Radio del Sur, que es el 421-5001, así es el teléfono, 421-5001, así que pueden comunicarse allí, o a nuestro Facebook, que ahora enseguida lo vamos a compartir, que es Música y Cultura, todo junto, de Concordia. Y es un placer, ahora sí, presentar a nuestro invitado, saludarlo, darle la bienvenida a Nelson Recio. Bueno, un placer, Nelson, tenerte aquí con nosotros. ¿Qué Igualmente, tal, Damián, el placer es mío y realmente muy agradecido quedo por la invitación y darme la oportunidad de, bueno, de poner un poquito más mi humilde trabajo, ¿no?, de música o de escritura. Realmente muy agradecido. Bueno, tenemos una serie de cosas para compartir, en realidad unas cuantas cosas. Hay dos libros aquí en nuestra mesa de trabajo, son libros tuyos, y tenés ya algunas obras como novelas, en obras de narrativa y también ensayo, y hay una inclinación a lo científico, a lo filosófico, también hay algún elemento por allí de ciencia ficción. Contanos un poco quién es Nelson Recio en la literatura y también en la música, porque sabemos que las dos cosas están muy relacionadas. Exacto. Esto empezó, el tema de la escritura empezó, digamos, fuertemente hace unos 3 años más o menos. Uh-huh. Si bien yo siempre tenía la idea de escribir, y un poco mi otro trabajo, que es de programación de computadoras, entrena la mente de una persona a ponerse en un cierto contexto, ¿no? Porque son cosas parecidas, un sistema y una novela. Claro. Entonces, bueno, fue hace 3 años aproximadamente, un poquito más, de que me decidí y comencé con mi primer libro, que es el Sentinela Digital.
son novelas tecnológicas, digamos, policiales y tecnológicas. Y en cuanto a la música, ya serían 6 años aproximadamente, y también es un reflejo posiblemente de cuando iba a la secundaria. Tenía un órgano, lo tenemos de mi papá, un órgano Yamaha Portasound, que tenía la particularidad de que se podía grabar lo que uno hacía. Entonces uno iba haciendo los ritmos y poniendo las notas, y terminaba formando una música, digamos. Y lo conectaba a un equipo de audio, y bueno, eso lo hacía con mis amigos de secundaria o familiares, digamos. Y hace 6 años, bajé un programa de prueba, se llama Magic Music Maker, lo bajé en alemán, y empecé a hacer ahí, empecé a ver cómo era el tema, y bueno, no paré más, digamos, empezando humildemente y siguiendo humildemente, y ya con otro software. Por ejemplo, el software que uso ahora es un software que es el mismo que usa, digamos, salvando las diferencias de un artista y otro, ¿no? Mike Oldfield, el que hace, por ejemplo, Campanas Tubulares, famoso. Exacto. Es un software que se basa, digamos, en manejar partituras digitales, tal cual como lo hace una persona con solfeo frente a un piano, tratando de probando las notas y escribiendo en un pentagrama vacío lo que está por crear. Lo mismo, digamos, y en este caso puedo desmitificar algunas ideas de que hacer música electrónica por ahí es presionar un botón y sale, digamos. Es modificar partituras, crear notas, darle su tiempo, su duración, y ir probando también en un teclado. Yo tengo un Infrasonic M49, un teclado que, bueno, en ese momento pruebo las notas, y bueno, voy con el mouse, en vez de con una birome, voy poniendo la partitura digital, las notas y la duración. Lo que me gusta va quedando, digamos, para cada instrumento del tema, ¿no? En este que estaba sonando, bueno, para el piano que comenzó, después hay un instrumento estilo Vangelis que sigue. Lo estamos escuchando de fondo, Nelson. Este tema tiene relación con una de tus novelas, como para, sí, para es también a esa relación, ¿no? Exacto, es el soundtrack instrumental. Tengo la versión también electrónica movida de la novela Anón y la cárcel de cristal, de mi segunda novela. Vamos a escuchar un poquito más, Pablo, a ver si lo subimos y lo escuchamos nuevamente. Así era como empezaba y montaba. Y nos decías que una novela es un sistema. Entendemos que la novela es un sistema, pero vos lo relacionás especialmente con un sistema de computación, con el tipo de sistema con que trabajás vos. Exacto. Al fin y al cabo, cuando nos adentramos en las líneas de código, estamos pensando en la trama de la novela, que es el sistema en sí mismo, ¿no? El sistema informático en sí, y en los actores. Los actores son los clientes y la persona que solicita el sistema. Entonces, hay peticiones de cada lado, y eso lo tenemos que hacer un trabajo de empatía enorme para ponernos en el lugar de cómo lo usaría el usuario y realmente representar lo que el cliente quiere. Y todo eso son miles y miles de líneas de código que uno termina siendo una especie de novela, ¿no? Escrita con líneas de código, en un lenguaje de programación. Entonces yo pienso, y mucha lógica además, y yo pienso que eso entrena a la mente de un programador, la entrena también para situarse en grandes contextos de una idea, ¿no? Más allá que al hacer una novela hay que hacer una línea de tiempo previa, ¿no? Con los capítulos y el resumen de cada capítulo,
no es empezar a escribir y seguir escribiendo, sino que hay que hacer la línea de tiempo con cada capítulo, con un resumen pequeño, y después uno, cuando empieza a escribir la novela, empieza a desarrollar. Cada capítulo lo amplía, pero ya tiene una lógica. Se arma primero como sería la parte de análisis y diseño del software. El diseñar una línea de tiempo sería la pre-novela, digamos. Puede llegar a ser hasta hacer todos los capítulos hasta el final de la novela. Sin empezar la novela se podría hacer la línea de tiempo, pero por ahí en mi caso hago hasta la mitad, por ejemplo, porque puede ir variando, se pueden ir corriendo otras cosas, entonces la novela va variando. ¿Sos alguien que se ha acercado al campo del arte desde la informática? Sí. Podría decirse así. Sí, sí, música y escritura desde la informática. Y si te parece, me gustaría, ya que vamos a escuchar ahora un poco más de este track que está sonando de fondo, que como decías vos, es la música, el soundtrack de una novela precisamente tuya. Contanos un poco de qué trata la novela de la cual estamos escuchando esta música. Bueno, esta novela trata de un virus que es liberado a través de internet. Es liberado un virus para el espionaje digital. Virus que existe en la realidad. Puedo dar nombres como Stuxnet y Flame, por ejemplo. Son virus dedicados al ciberespionaje. Estos dos que nombré son aplicados a nivel país o a nivel empresas o corporaciones, pero en el de mi novela es un virus dedicado que tiene dos objetivos: una red de ciberactivistas que lucha por la libertad y la independencia en la red de redes y en la vida real también, y un objetivo medio oculto que es el sistema financiero mundial. Entonces una persona de esta red detecta que hay, digamos, lo detecta el virus, porque estos virus tienen la capacidad de ser indetectables por cualquier sistema, indetectables, y lo que hacen es y esto ayuda, digamos, esto apunta un poco a dar una conciencia, ¿no?, que el virus abre las cámaras web, por ejemplo, y no lo detecta ningún sistema de antivirus. Abre los micrófonos, detecta las pulsaciones de teclas de la persona, entonces detecta patrones de todo tipo y lo envía a un servidor central sin que nadie se entere. Bueno, esto pasa también lo mismo en la novela. Y esa persona que descubre el virus le hace un efecto, una ingeniería inversa, un proceso de ingeniería inversa y logra generar una solución. Pero esa solución tuvo que hacer tres, digamos, enigmas para que tres personas resuelvan esos enigmas, porque él ya había quedado desconectado de la vida real porque sabía que lo iban a capturar. Y dicho y hecho, fue capturado. Entonces sus amigos, digamos, sus compañeros, lo que hacen es seguir las pistas que él dejó, porque ya estaba escondido, pero lo capturaron igual. Seguir las pistas que él dejó y resolver enigmas y todo es en base a historia, y bueno, un enigma lleva al otro. Y bueno, ese es más o menos es hasta, digamos, la novela en sí misma, pero hasta que al final se logra aplicar la solución directamente en la madre de todos los virus, que se llama, que es la madre, la del servidor central. Pero también hay a la par un tema entre dos personas, el captor y el capturado. El capturado es esta persona que hizo la solución. Y hay una interacción psicológica entre los dos, porque una persona muy mala, no por imposición, no por naturaleza, y esta persona capturada, excelente, muy buena. Y entre la interacción de los dos, en todo el transcurso de la novela, uno va imponiendo su forma de ser sobre el otro. El que está capturado logra llegar muy bajo en su psicología por los vejámenes psicológicos y físicos que va sufriendo, porque
quieren que les diga cómo parar ese antivirus que él generó, ¿no? Y él no suelta una palabra. Entonces hay vejámenes psicológicos y físicos. Pero esa bondad que tiene esta persona, de a poquito va accionando sobre ese malvado por imposición. Y bueno, hay un entrecruce. Al final, este malvado, digamos, se da cuenta de lo que hace y sobre sus espaldas también tiene un poder muy grande que es el que, digamos, necesita acceder al sistema financiero a través de ese virus. No solo derrocar o derribar a los ciberactivistas. Y bueno, al final esta persona mala termina como dando una ayuda a la resolución del problema, más allá de que acepta ser capturado. Y esta persona buena que es capturada llega a su límite de maldad temporal, ¿no? Como esta persona le hace sacar su animal, digamos, interno, deja de ser un ser de razón por momentos. Pero bueno, hay una interacción entre las dos que es, digamos, benigno para uno y temporalmente maligno para el otro. Estamos hablando de uno de tus libros, que actualmente son cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Dos novelas y dos libros como, sí, más ensayísticos, podría decir. Dos libros más ensayísticos. Son tres novelas que una no publiqué, que está inconclusa, digamos, que sigue a estas dos. No son continuadas, se pueden leer por separado, digamos. Pero bueno, no la terminé. Se llama Anón y el enigma del Fénix. También con enigmas y con temas a resolver, seguir pistas, hasta llegar a una solución. ¿Sos un cultor, Nelson, de un tipo de literatura que se hace muy poco, por lo menos aquí en nuestra ciudad? No sé si habrá algún otro escritor que está cultivando este tipo de literatura. Después te vamos a preguntar un poco por tus referentes. Seguramente tendrás referentes también literarios como para, sí, como modelo o no, pero también conocidos o que podamos conocer nosotros. La música que está sonando y la explicación que estaba refiriendo Nelson, nuestro invitado, es sobre su novela Anón y la cárcel de cristal, ¿verdad? Yo te voy a pedir, Nelson, que nos elijas del material que tiene Pablo así preparado algún otro tema como para escuchar, así seguimos escuchando tu música. Bueno. Y enseguida seguimos con la charla. Bien, el tema, a ver, otro tema. Mi libre albedrío, My Free Will se llama. Escuchamos entonces Mi libre albedrío, la música de nuestro invitado de hoy, que es Nelson Recio, escritor y músico dedicado a la música electrónica. Seguimos compartiendo su trabajo.
Está sonando la música de Nelson Recio aquí en Música y Cultura de Concordia, en este programa de hoy viernes. Y me comentaba algo Nelson fuera del aire sobre el nombre del tema. ¿Cómo es el nombre del tema? ¿Tiene que ver, Nelson, con la forma en que lo grabaste precisamente? Exacto. El nombre es My Free Will, Mi Libre Albedrío. Decidí en un momento, bueno, voy a hacer un tema que no tenga que ir probarlo en el teclado e ir anotando las notas y la duración, a ver cómo suena, sino que más bien salió de una. O sea, empecé, digamos, puse el programa en modo de grabación de notas, y empecé a tocar lo que me salía, digamos. Y bueno, fue de una, por eso le puse Mi Libre Albedrío, porque fue un libre seleccionar de las notas. Y bueno, después lo plasmé con todos los demás instrumentos, ¿no? Con esta música electrónica. Podemos decir entonces que es un caso de un tema de música electrónica que tiene elementos de improvisación importantes. Sí, es 100% improvisación en la partitura principal, sí, exactamente. Bueno, vamos a seguir compartiendo un poco más de este tema, Libre Albedrío, de nuestro invitado. Y luego vamos a un momento con nuestros auspiciantes y luego seguimos charlando con Nelson Recio aquí hasta las 20 horas. Cafés ejecuta la obra Construcción de Alcantarillas en Calle Antártida, Córdoba y Urquiza, Cuenca, Arroyo Yacaré. Y además, procede a la iluminación de Avenida Ciburu, tramo Avenida 9 de Julio hasta 1 de Mayo. En Chajarí, como en toda la región de Salto Grande, Cafés trabaja para que la gente viva mejor. Música y Cultura de Concordia también es auspiciado por Ministerio de Cultura y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos. La Cooperativa Eléctrica informa que la recepción irregular de las facturas de energía obedece a dificultades de la empresa Correo Argentino, concesionaria del servicio de distribución. Solicitamos verifiquen la fecha de vencimiento y soliciten en nuestra sede de Urquiza 600 duplicado para efectuar el pago correspondiente. Sepan los señores socios aceptar el inconveniente que estamos en vías de solucionar. Cooperativa Eléctrica de Concordia.
Río Uruguay Seguros. Autos y pickups desde 146 pesos. Motos desde 51. Viviendas, seguros agrícolas. Atención y cobranza a domicilio en todo el departamento Concordia. Organización El Galpón. Espejo 173 422 1439. La transformación de Concordia no se detiene. Se construyen nuevas viviendas, cordón cuneta y más cuadras de asfalto. El presupuesto participativo llega a más barrios de la ciudad. Continúa el saneamiento del arroyo Mansores. Se pone en valor el Castillo de San Carlos y la ex Barraca Americana. Gestionamos la ampliación y mejoramiento del aeropuerto. Se extiende el programa de mejoramiento barrial y seguimos recuperando paseos y espacios verdes. La transformación de Concordia no se detiene. Gestión Bordet, Municipalidad de Concordia. Todas las instituciones tienen una importante responsabilidad con nuestra vida cultural, pero solo algunas se comprometen y ayudan a mejorarla. Muchas gracias, PAMI Concordia, UGL 34, por acompañarnos en esta propuesta. Música y cultura de Concordia. Un espacio para compartir y disfrutar lo nuestro. De Nelson Recio, nuestro invitado de hoy. Es lo que suena de fondo, su música, esta música electrónica que es creación suya. Y vamos a continuar charlando con nuestro invitado sobre sus novelas, sobre sus ensayos, sobre esta relación entre distintas ciencias, distintos artes también, como pueden ser la música y el arte, la música y la literatura, mejor dicho. Y vamos a contarles que estamos hasta las 20 horas, vamos a repetir el teléfono, que es el 421-5001, el teléfono de Radio del Sur. Y además vamos a contarles que hay actividad, ustedes ya saben, hay actividad cultural hoy en distintos lugares, y vamos a hacer algún breve bloque de agenda cultural como para recordarles de algunas actividades. Pero seguimos escuchando la música electrónica. Y vamos a pedirle a Pablo otro tema, que es el soundtrack de otra de las novelas de Nelson, El Centinela Digital. Vamos a escuchar ese tema y ya nos vamos metiendo en la cuenta. Y mientras escuchamos El Centinela Digital, este tema musical, que además es el nombre de la novela de Nelson, seguramente después Nelson nos hará alguna referencia particular sobre el libro, sobre la novela, pero había quedado pendiente preguntarte del bloque anterior acerca de tus referentes en este tipo de literatura. Nosotros, se nos ha venido a la mente algún referente literario al conocer este tipo de literatura que haces vos, con conspiraciones internacionales, con estas tramas con mucho suspenso y con elementos a veces de ciencia ficción también, pero me gustaría que nos cuentes un poco, Nelson, acerca de tus referentes y cómo participás de este tipo de literatura, ¿no? Mi referente, yo diría principal, Dan Brown. También podría nombrar a Tom Clancy, que ha hecho, por ejemplo, La Casa del Octubre Rojo. Se ha hecho varias películas de él. Son todos escritores así
de los más importantes, de los que venden más libros a nivel internacional, ¿no? Sí, recordemos que Dan Brown, para nuestros oyentes, es el autor de la famosa novela El Código de Da Vinci, que se llevó al cine y demás. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, esos dos son mis más fuertes referentes, digamos. Y yo diría que hasta el que me ha hecho el tomar la decisión en un momento hace varios, 3 años atrás, de comenzar a escribir, más allá de tener la idea, digamos, leyendo una de sus novelas, a escribir, y bueno, empecé con el Centinela Digital y empecé con la idea, y empecé con la idea de lo que a uno le toca desde que prácticamente desde que tenía 14 años, que es la informática. Y bueno, empecé a plasmar en esta novela la idea de lo que venimos viendo hace bastante con las leyes SOPA, la ley PIPA, el programa PRISM, el caso Snowden. Es un tema que está siempre muy muy actual, ¿no? Sí, incluso después de que escribiste estas novelas, se produjeron nuevos hechos que pusieron más en relevancia incluso la temática. Exacto, exacto. Justo hubo un paralelismo, hay un paralelismo con el sistema PRISM, puesto en público por Edward Snowden, y con esta novela, digamos, porque es, en este caso, en la novela Centinela Digital, es un proyecto MIRAR, se llama, que es una sigla que significa Misión Internacional para la Reorganización Absoluta de la Red, y se basa, digamos, en una ley aprobada en tiempo récord y secretamente para generar una parafernalia tecnológica secreta, obviamente, para el control de la red. Todo, absoluto. Más allá de que la segunda novela se basa en un virus, en la primera es una supercomputadora con tecnología cuántica, es otro paradigma, que se basa en escudriñar la red y con programas de inteligencia artificial. Esa computadora en algún momento, digamos, va tomando su propia conciencia, su propio yo. Contanos un poco acerca de qué es la inteligencia artificial, porque por ahí no está tan difundido ese concepto. Exacto. La inteligencia artificial es un digamos, trata de imitar el comportamiento humano, lisa y llanamente. Trata de generar en una computadora un yo consciente, así como lo describió Sigmund Freud, un yo consciente. Ya que escuchábamos el tema libre albedrío, se supone que con inteligencia artificial una computadora tendría un cierto libre albedrío, podría tomar decisiones propias. Totalmente, sí, sí, sí. Y es lo que justamente en esta novela, en la primera, es lo que hace. Más allá de seguir cumpliendo con sus incumbencias del proyecto MIRAR, esta computadora se da cuenta, luego de adquirir su yo personal, se da cuenta de lo que está haciendo. Y por otro lado, lo que hace es dejar a la público en internet, por ejemplo, por un tiempo corto, un documento ultrasecreto, que es parte del proyecto ese, para que alguien lo tome y haga lo suyo para parar ese proyecto. Ella misma no se iba a parar, pero entonces trata que a través de otras personas, en este caso una red de ciberactivistas, para el proyecto, analizan el documento ultrasecreto y empiezan a seguir a algunos ciertas pistas entre varios compañeros de la misma red de ciberactivistas, y bueno, y una interacción constante entre esta supercomputadora, que llega un momento que no se puede diferenciar de una persona, y hasta se pone en contacto con esta persona, los ciberactivistas, y los ciberactivistas no se dan cuenta que es una computadora, que están tratando con una persona. Y otra cosa que me vino a la mente es justo, los personajes principales de las dos novelas son mujeres, son es la supercomputadora, obviamente, y la Susana Palacios, que es la principal, digamos, por ahí rompiendo un poco con
el personaje principal, el héroe masculino, digamos, ¿no? Que por ahí se ve en otras novelas. Estamos hablando de algo que siempre se relacionó con la ciencia ficción. No obstante, estamos viviendo un tiempo en el que ya están sucediendo estas cosas y tus novelas están situadas en este tiempo, en el presente. Exacto, sí. El tema de la supercomputación cuántica, si bien está en investigación, pero viene hace muchos años, yo diría más de 20 años, el tema de la computación cuántica, pero ahora ya se están teniendo algunos productos cuánticos ya, como algunas mini computadoras cuánticas con algún procesamiento cuántico y con su programa cuántico, ¿no? La diferencia entre por ejemplo el paradigma actual de las computadoras normales es un bit, el bit que tiene un 1 o un 0. Lo que vemos en la pantalla es una conjunción de bits que vienen transferidos desde la CPU o desde internet, ¿no? Pero el bit tiene un 1 o un 0 independiente, cada estado independiente del otro. La supercomputación cuántica, la mínima unidad de información es el quantum bit, el qubit, que puede tener un 1 y un 0 a la vez, al mismo tiempo, o un 1 y un 0 y mediando otros procesos, un 1 y un 0 y un 1 y un 1 y un 0 a la vez. Entonces, con lo que significa en cuanto a la información que se puede transferir, que un bit represente no solo un 1 o un 0, sino varios 1 y un 0 al mismo tiempo. Eso se llama superposición de estados en mecánica cuántica o física cuántica. La física cuántica es la física de lo micro, digamos. Está la física estándar, que es describe el mundo real como lo vemos, pero está la física de lo micro, la física cuántica, que describe el mundo subatómico y el comportamiento del mundo subatómico, cómo se manejan las partículas, etc. Sabemos que la física cuántica es uno de tus temas de interés, incluso hay otro tema musical que está relacionado, un proyecto especialmente. Exacto. Y con la máquina de Dios, bueno. Exacto. Todo un tema para charlar, y después hay cuestiones filosóficas, de conocimiento interior, de, se podría llamar, espiritualidad. Exacto. Una serie de cosas con las cuales nos vamos a meter seguramente en los bloques siguientes y perfecto, en la hora siguiente del programa, hasta las 20. Pero sigamos escuchando un poco más de El Centinela Digital, el soundtrack de la novela sobre la cual nos estuvo contando nuestro invitado. Seguimos escuchando la música de Nelson Recio, seguimos charlando con nuestro invitado sobre su literatura, sobre su música. Nelson, hay material tuyo por todos lados en internet, podemos decir, ¿no? En muchos sitios, en un sitio europeo para encontrar tus libros allí, de poder bajar tus libros, comprarlos incluso. Hay un canal en YouTube. Bueno, están tus temas, y cuando hemos tenido la posibilidad de mirar allí un poco, de investigar sobre tu trabajo, de conocer un poco más, nos encontramos con un tema que tiene un nombre significativo, que es Concordia Sound Machine. ¿Sería la máquina sonora de Concordia o algo así? Claro, o Concordia, una máquina de sonidos, un poco englobando al gran diversidad musical que hay de
basta mirar la lista nomás, de la última lista que nos has presentado. Y Sound Machine, es una máquina, entonces los sonidos van a ser un poco diferentes a los que hemos venido escuchando hasta ahora, porque trata de imitar una máquina, digamos, una máquina generadora de sonidos en este caso. Ese es un tema que lo hice hace 2 años aproximadamente, y bueno, lo he ido por ahí mejorando, retocando un poco, agregándole efectos. Y trata de imitar con el mejor ritmo posible, o trata de dar la idea de que es una máquina en funcionamiento, ¿no? Pero con el ritmo de un tema. Y dedicado obviamente a nuestra querida ciudad de Concordia y a todos sus artistas, digamos. Bueno, nos interesa especialmente y es un placer compartirlo entonces. Concordia Sound Machine, la música de Nelson Recio, sonando ahora en Música y Cultura de Concordia.
Música, esta máquina sonora de Concordia, ¿no? Esta Concordia Sound Machine. A ver si la escuchamos un poquito más, Pablo, porque me parece que ahí está sonando de fondo. Bueno, es la música de nuestro invitado, de Nelson Recio. Vamos a seguir charlando con él sobre su música, sobre su literatura también. Ahora en la próxima hora del programa hay un montón de temas como para charlar con nuestro invitado, de sus intereses filosóficos, artísticos, científicos también. Vamos a continuar esta charla y vamos a continuar disfrutando de la música que nos ha traído, y es música que se incorpora además a partir de ahora al programa. Estamos siempre hasta las 20 horas, así que ahora vamos a la tanda de la emisora, una tanda de algunos minutos, y a partir de las 19 horas hacemos la segunda hora de este Música y Cultura de Concordia de hoy, que va a seguir con música, con charla y además con un poco de la agenda cultural también. Estamos compartiendo Música y Cultura de Concordia. Enseguida regresamos con más. En el aire, Radio del Sur 90.7. Radio del Sur 97 y punto. Espacio publicitario. CAFES ejecuta la obra Construcción de Alcantarillas en Calle Antártida, Córdoba y Urquiza, Cuenca, Arroyo Yacaré. Y además, procede a la iluminación de Avenida Ciburu, tramo Avenida 9 de Julio hasta 1 de Mayo. En Chajarí, como en toda la región de Salto Grande, CAFES trabaja para que la gente viva mejor. A un clic de distancia. Diario del Sur Digital. Las noticias de Concordia, regionales, de América y el mundo, las encontrás en www.diariodelsurdigital.com.ar.
nuevos vientos en crecimiento. Campaña por el uso responsable del casco. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa siempre el casco, vos y tu acompañante. No lleves chicos ni mascotas en los brazos. Evita inconvenientes respetando las normas de tránsito. Disfruta, pero con responsabilidad. Es un consejo de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Concordia. Gestión Bordet. Boca a boca. La cultura circula. www.bocaaboca.com.ar. Conectate. Vos ya lo sabés. En verano, el aire a 24 grados. Por cada grado inferior a esta temperatura, el consumo aumenta en un 5 y 7%. Apagalo cuando el ambiente esté refrigerado. No te olvides de limpiar los filtros. La energía bien usada nos beneficia a todos. Enersa. Hasta el 14 de marzo se reciben inscripciones a los cursos y talleres gratuitos de la Biblioteca Serebrinsky. Podés estudiar computación o inscribirte en los talleres de inglés, guitarra y canto, danza folclórica, coro para niños, percusión y viento. Y ahora también podés aprender a bailar tango. Cooperativa Eléctrica de Concordia. Río Uruguay Seguros. Autos y pickups desde 160 pesos. Motos desde 54. Viviendas, seguros agrícolas. Atención y cobranza a domicilio en todo el departamento Concordia. Organización El Galpón. Espejo 173-422-1439. Desde el 12 de abril, por FM del Sur, La Kermés. Momentito, señorcito. Yo ya hablé, Pablo Benítez, hablé con Gustavo, hablé con el Pato, hablé con Carlos Ramón, hablé con todos y todas. Y todos estuvieron de acuerdo que conduzca yo. Ah, no, 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 no. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién? A mí no me interesa. Yo acordé los sábados de 10 a 12... Que se produzca el cambio. Tenemos que linchar la mala onda. Lo discutimos al aire. A ver, ¿qué quiere la gente? Sí, que conduzca vos o que conduzca yo. ¿Cómo no? Que la gente llame. Por ahora, La Kermés, con Gustavo Guaglenón en la conducción. A partir de las 10 por FM del Sur. Los espero. Cocomiel, bebés, niños, juveniles. Incorporamos todas las ropitas que necesitas para el recién nacido. Bodys, ranitas, batitas, recibidores, mantitas, bolsos y mucho más. Ropas niños de 0 a 15 años. Prendas escolares todo el año, los mejores precios. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en San Luis 694, casi a Del Valle. Existe un lugar en Concordia donde todo es rock. Rock en las venas. Remeras, mochilas, morrales, accesorios y todo lo que buscas para tu estilo. Todos los meses promociones. Búscanos en Facebook. Rock en las venas rockería. Galería Entre Ríos, local 38, Concordia, Entre Ríos. Rock en las venas. Oh, se me colgó de vuelta esta computadora. ¡Qué atraso! Volvé a disfrutar de tu PC como cuando la compraste. Zona AC. Zona AC. Soluciones informáticas. Servicio técnico y venta de PC, insumos y carga de cartuchos HP con tinta original. Zona AC. Soluciones informáticas. 421-5629. San Luis 575. Más información en www.zona-medioac.com.
Consultorio odontológico de la doctora María Constanza Simonetti. Prótesis y odontología general. Tucumán 360, teléfono 422-1845. Estudio Contable. Doctora Teresita Bordón, contadora pública. Urdinarrain 178, teléfono 421-1176. Ya estamos de vuelta. Seguimos compartiendo música y cultura de Concordia. De hoy, de este viernes 18 de abril, con la presencia del escritor y músico Nelson Recio, con su tema Concordia Sound Machine, que estuvimos escuchando en un bloque anterior, y ahora enseguida vamos a continuar seguramente con algún otro tema, pero lo dejamos de fondo un poquito mientras vamos comentando algunas cosas que tenemos para contarles de la agenda cultural. Son algunas noticias breves que queremos compartir. Pedimos disculpas si a veces nos olvidamos de alguna movida, de las que hay, que son muchas. Y además recomendamos Boca a Boca, que siempre está muy completa con toda la información de la agenda cultural. Y recordamos la dirección de Boca a Boca, www.bocaaboca.com.ar. Y ya que estamos, aprovechamos para recordarles que salimos por la Radio del Sur 90.7, en la ciudad de Concordia, y que nuestro sitio en internet es www.micdeconcordia.com.ar. MIC de Música y Cultura, micdeconcordia.com.ar. Y estamos en Facebook también, nuestro perfil es Música y Cultura, todo junto, de Concordia. Queremos contarles que hoy viernes 18 de abril en la Cigarrera Cultural hay una función de Palmito y los Delirios. Esto está anunciado a las 18 horas, así que debe estar allí en este momento. Pero bueno, no sabemos cuánto dura el espectáculo. Palmito y los Delirios es la oferta cultural de la Cigarrera para hoy. Ayer hubo movida allí, con Mujeres Tenían Que Ser, lo estuvimos contando ayer, con la presencia de varias mujeres de Concordia, una movida que organizó Ricky Badaraco. Y mañana, sábado, en la Cigarrera también, no es por nada, simplemente son las informaciones que tenemos y que las vamos compartiendo, muchas de allí, precisamente de la Cigarrera, de San Lorenzo Este 206. Mañana estará Diego Bertoni con su espectáculo Casa Canción desde las 21:30 horas. Así que es un poco lo que estará sucediendo en Concordia. También hay una muestra del Fotoclub Concordia, que está en el Museo Judío de Entre Ríos 476. Eso ya fue inaugurado, pero está activo actualmente. Y hay una serie de talleres cinematográficos de sonido e iluminación. Eso lo pueden ver también aquí en Boca a Boca, como decíamos, www.bocaaboca.com.ar. Los martes de abril hay títeres en la Casa del Bicentenario, allí en el Polideportivo Víctor Opel, con el titiritero Cacho Popelka, que es un referente de los títeres en la ciudad de Concordia, y estará presentando sus obras El Perro y el Gato y Penacho, Chapita y una Pelota. Así que esos serán los martes de abril, los días 8, 15, 22 y 29.
Ahora sí, seguimos y recordamos el teléfono de Radio del Sur, 421-5001. Nelson, estuvimos charlando acerca de tus novelas. Precisamente vos nos estuviste contando un poco sobre tus dos novelas. El Centinela Digital es una de ellas, y la otra es Anón y la cárcel de cristal, precisamente. Y queríamos preguntarte un poco acerca de los otros dos libros. Nos decías que hay un quinto libro que está en preparación, otra novela. Exacto. Pero hay dos libros que son de corte ensayístico, ¿verdad? Sí. Uno se llama El Herminauta y el otro está relacionado especialmente con la cuestión de la física cuántica, ¿verdad? Exacto. Que es una espeluznante acción a distancia. Así es. En respecto a este libro último que nombraste, el nombre en sí es una frase que respondió Albert Einstein cuando le preguntaron qué opinaba de la física de partículas, y él respondió justamente: es una espeluznante acción a distancia, por el comportamiento propio de las partículas subatómicas, por el doble comportamiento que tienen, por la dualidad que tienen, ¿no? Que pueden, una partícula subatómica puede estar en dos lugares al mismo tiempo y sin importar las distancias, metros, años, luz. Entonces, y de ahí viene un poco todo lo demás, humildemente filosófico de mi parte, relacionando desde la inmortalidad del alma, desde nuestros pensamientos, relacionándolo con los sueños, con lo psicológico, ya que nuestros pensamientos son al fin y al cabo en esencia partículas subatómicas fluyendo en un medio que es el cerebro. Entonces esas partículas subatómicas que conforman nuestro pensamiento tienen otra punta por la inherente dualidad que tiene cada partícula, que están en dos o más lugares al mismo tiempo sin importar las distancias. Entonces nuestros pensamientos, así como nosotros mismos, o así como este mundo, así como nuestro sistema solar, el universo, están replicados en otros lados. Esa es un poco la idea de esa característica dual de las partículas subatómicas, que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo, desde un simple pensamiento, simple entre comillas, hasta un universo completo. Entonces todo es en referente justamente a ese libro, Una espeluznante acción a distancia. Hago referencia a varios temas, desde por ejemplo, la inmortalidad del alma, que el alma trasciende al cuerpo, por ejemplo. Haciendo una comparación con los estadios psicológicos los estadios psicológicos propuestos por Freud, que son el yo, el super yo y el ello, donde el super yo y el ello están casi, digamos, es casi la inconsciencia ya, el yo es el consciente. Y relacionarnos también con los sueños, una forma de, si nuestros sueños son partículas subatómicas y nuestros sueños provienen del inconsciente, que es atemporal, el inconsciente no tiene ni tiempo ni espacio, entonces hay una forma, trato de explicar, por ejemplo, los déjà vu que tenemos, o trato de explicar, obviamente desde mi punto de vista, premoniciones. Pero yo a esto que pasó hoy lo soñé hace 30 días atrás. Y todas esas preguntas un tanto existenciales, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué fue ese punto infinitesimal? ¿Cómo puede ser que desde un punto infinitesimalmente pequeño pudo haberse generado todo este universo, y qué hubo antes de ese punto, y cómo se formó, digamos, todo un proceso causa-efecto que, bueno, está plasmado en ese libro, una espeluznante acción a distancia? Justamente esa frase hace alusión a cómo se comportan las partículas, ¿no? Hace un tiempo hubo una noticia que trascendió, que llegó hasta aquí en base a una invención una maquinaria, ¿verdad? Un sistema que se llamó la máquina de Dios. Exacto, es en el CERN, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Ahí se comenzó ya hace más de 20 años, tema que sigo desde
porque siempre he leído las revistas, por ejemplo, las Conozca Más o las muy interesantes. Desde que se empezó a construir, fue un tema apasionante ir siguiéndolo de a poco su construcción, y ahora verlo funcionar y ver que se ha llegado a descubrir la partícula de Dios, como le llaman, mal llamada posiblemente, pero es una partícula que porta una fuerza, así como están las fuerzas electromagnéticas, la fuerza de gravedad, que dictaminada por el gravitón, está la fuerza de que mantiene a las cosas unidas. Esta mesa, vos, yo, todo lo que vemos, no es más que energía, no somos más que energía, pero aglutinada por un campo. Ese campo es un campo de Higgs. Ese campo de Higgs está formado por otras partículas subatómicas que reúnen a las demás. Son capaces de unir y darle masa, como esta mesa o nosotros, las personas, o este mundo o este universo, digamos. Y esa gran máquina, el acelerador de partículas, el LHC, el Large Hadron Collider, o colisionador de hadrones se llama, hace colisionar partículas a la velocidad de la luz. Hace un poco como replicar ese punto infinitesimal que te decía antes, para generar un universo, que hace chocar, digamos, las partículas a la velocidad de la luz, o cercanas a la velocidad de la luz. Cuando colisionan las partículas, generan otras partículas. Y eso es lo que se obtuvo al generarse otras partículas, que se detectaron en este caso el bosón de Higgs, ¿no? Y bueno, también se relaciona con un proyecto mío que he presentado. Que es precisamente uno de los capítulos de ese libro, ¿verdad? Está dedicado a un proyecto tuyo que une además la música. Ahora le vamos a pedir a Pablo en un momento. Hay un tema musical tuyo que además fue generado especialmente basado en un modelo que replica de alguna forma este proyecto de la máquina de Dios. Exacto. Está completamente representando la infraestructura, digamos, el LHC consta de tres anillos principales donde se aceleran las partículas, ¿no? Se acelera hacia una cierta velocidad electromagnéticamente, y así hasta llegar al anillo principal. Son anillos EPS, SPS y LHC. Las partituras de este tema reflejan la estructura de los anillos, y no solo la estructura de los anillos, sino la del detector Atlas. La forma edilicia, ¿no? El circular de los anillos y la partitura del detector Atlas, que es el donde se produce la colisión y se registra la colisión de partículas. Hay además una cuestión gráfica de por medio, ¿verdad? Claro, porque trabajaste con un programa especial que generó gráficos. Si te parece, ahora en un momento te vamos a preguntar especialmente por ese aspecto. También vamos a recomendar la posibilidad para nuestros oyentes de ver este trabajo gráfico en un video en el cual se muestra todo eso. Pero vamos a pedirle el tema, este tema que se llama precisamente La Máquina de Dios. The God Machine. The God Machine, si lo tenés por allí, Pablo. Lo empezamos a escuchar y enseguida seguimos charlando con nuestro invitado sobre ese proyecto.
Machine, La Máquina de Dios, así es el nombre de este tema musical que estamos escuchando, que ahora suena de fondo, y es un trabajo de nuestro invitado, precisamente sobre, bueno, sobre ese acontecimiento científico, que le podemos llamar así, ¿no? Que fue la creación de este acelerador de partículas. Exacto. Y bueno, has querido representar con distintas variantes, precisamente ese proyecto científico. Contanos un poco cómo fue que tradujiste, en todo caso, lo científico a lo musical en este caso. Bueno, la idea representar ediliciamente, como te decía hoy, los tres anillos principales de aceleración, más el detector Atlas, que es uno de los detectores principales, que es, tiene el tamaño de una catedral, para darse una idea. En las notas, en las partituras principales, ¿no? Y en sí todo el tema comienza con una, con un sonido como una lluvia de algo, como recién empezaba, es la lluvia, que es, digamos, la nube de partículas que se inyecta al primer anillo para que sea, empiece la aceleración por medio del electromagnetismo. Y luego, empieza el acelerado. Todo lo que estoy hablando ahora es representado por la música, el tema de Wild Machine. Empieza el acelerado por el primer anillo, después el segundo, después el tercero, y a la colisión en el detector Atlas, digamos. Si se ve en el proyecto en sí de la canción, están así organizados, digamos, tal cual sucede en la aceleración, o sea, desde la nube de partículas hasta el colisionado. Y después, en el video de ese tema, también hice un programa en un lenguaje bb.net que toma los parámetros de Wurmeter, de los canales izquierdo y derecho del estéreo del tema, y va generando gráficas vectoriales y de Bézier, son unos tipos de gráficas especiales que representan la colisión en sí, o sea, cuando colisionan, hay una lluvia de partículas de todo tipo para alrededor de los 360 grados, ¿no? Y va generando esas imágenes, y con algunas también paralelepípedos que van rotando y se van ampliando a medida que pasa el tema, simulando el interior del detector Atlas, que también se lo, no solo en las gráficas de las computadoras, en el CERN muestran paralelepípedos por donde pasa el resultado del choque de partículas, sino también la estructura en sí del detector, que es un tanto octogonal, si mal no recuerdo. Y bueno, se va ampliando y hay dos en los cuadrantes, se dividen en los cuadrantes XY, y en el cuadrante superior izquierdo hay un triángulo azul, y en el inferior derecho hay un triángulo amarillo. El triángulo azul superior representa la mente científica, y que está traté de hacer que el contexto de ese triángulo, el contexto sea más caótico, pero no el triángulo en sí. El triángulo en sí es lo más formado posible. En cambio, y eso representa la mente científica. Tiene que ser lo menos caótica posible la mente dentro de un entorno caótico, ¿no? Dentro de un contexto caótico. Y en cambio, el triángulo amarillo, que representa la mente artística, es un poco más caótico, más irregular en sus costados. Dentro de un lugar menos caótico en su contexto. Y al final, entre los dos triángulos comienzan a acercar como una empatía mutua, digamos, y uno se termina colocando en el lugar del otro. El de la mente artística, que es el amarillo, se coloca en el cuadrante de la mente científica, y viceversa. Y ahí ya es el final del tema. Ahora enseguida vamos a seguir charlando con Nelson Recio sobre esta obra. Además vamos a pedirle a ver si puede contestar un comentario y una pregunta que hace un oyente, Matías Fontana, que estuvo aquí en el programa
hace unas semanas y hace un comentario precisamente sobre lo que está escuchando. Pero escuchamos ahora un poco más de esta Máquina de Dios en versión musical de nuestro invitado, The God Machine. Y sigue sonando de fondo La Máquina de Dios de God Machine, la música de nuestro invitado Nelson Recio, sobre precisamente ese proyecto científico que lleva ese nombre. Y vamos a comentar ahora y vamos a leer, mejor dicho, los comentarios que nos hacía Matías a través de Facebook, Matías Fontana, que empieza haciéndole una pregunta a nuestro invitado. Matías pregunta si habrá sonido entre las partículas subatómicas, así como los colores poseen ondas de luz. Depende del medio donde se dispersen, digamos, las partículas subatómicas. Si está en el vacío, no hay sonido, como lo es, por ejemplo, en el espacio o dentro de la máquina, dentro del LHC, como está trabajando totalmente al vacío. No existe sonido. Ahora, si hay una colisión de partículas dentro, digamos, en este ambiente, por ejemplo, sí, por supuesto. Estamos hablando de energía, y la energía, sí, dentro del colisionador o afuera, es la misma energía, más allá de las diferentes formas de presentación, digamos, ¿no? Pero en el vacío no hay sonido. O sea que en la colisión dentro del LHC no genera sonidos por ser vacío directamente, por no haber un corrimiento de partículas del aire que choquen con nuestros tímpanos, ¿no es cierto? En este caso, como el aire es un fluido, hay un corrimiento de partículas en el aire que chocan con nuestros tímpanos, y así podemos saber que hay un sonido, digamos. Bueno, Matías lee todo esto en clave de música, porque precisamente decía después, sigue siendo música para mí, comenta Matías. Y bueno, le enviamos un saludo a Matías y le agradecemos mucho que esté así del otro lado escuchando. Por ahí en algún otro momento compartimos alguno otro de los comentarios que nos hace, pero muchas gracias a Matías y a todos los amigos que sabemos que están allí del otro lado. Queremos compartir ahora un poco. Me gustaría, después del último momento que vamos a dedicar a los auspicios, me gustaría que fuéramos al tema del Herminauta, que es otro de tus libros, y allí aparece también fuertemente el aspecto filosófico, ¿verdad? Exacto. Nelson, bueno, vamos a seguir con nuestro invitado, con Nelson Recio. Vamos ahora a el último momento dedicado a los auspicios y después vamos a la última media hora del programa con nuestro invitado. Cafés ejecuta la obra Construcción de Alcantarillas en Calle Antártida, Córdoba y Urquiza, Cuenca, Arroyo Yacaré. Y además,
procede a la iluminación de Avenida Siburu, tramo Avenida 9 de Julio hasta 1 de Mayo. En Chajarí, como en toda la región de Salto Grande, Cafés trabaja para que la gente viva mejor. Música y Cultura de Concordia también es auspiciado por Ministerio de Cultura y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos. Agrotarifario vigente en toda la provincia. En situaciones normales, el consumo promedio mensual es de 250 kilowatts hora mes, equivalente a 170 pesos con impuestos. Cuando el consumo mensual supera los 500 kilowatts hora mes, aumenta considerablemente el precio por kilowatts hora mes. Entonces, quien pagaba 170 pesos por un consumo normal, estará pagando 564 pesos por 550 kilowatts hora mes. Es conveniente realizar un consumo racional de la energía. Para tu control, podés utilizar el simulador de consumo en www.coopelec.com.ar. Cooperativa Eléctrica de Concordia. Río Uruguay Seguros. Autos y pickups desde 146 pesos. Motos desde 51. Viviendas, seguros agrícolas. Atención y cobranza a domicilio en todo el departamento Concordia. Organización El Galpón. Espejo 173 422 1439. La transformación de Concordia no se detiene. Se construyen nuevas viviendas, cordón cuneta y más cuadras de asfalto. El presupuesto participativo llega a más barrios de la ciudad. Continúa el saneamiento del arroyo Mansores. Se pone en valor el castillo de San Carlos y la ex barraca americana. Gestionamos la ampliación y mejoramiento del aeropuerto. Se extiende el programa de mejoramiento barrial y seguimos recuperando paseos y espacios verdes. La transformación de Concordia no se detiene. Gestión Bordet, Municipalidad de Concordia. Todas las instituciones tienen una importante responsabilidad con nuestra vida cultural, pero solo algunas se comprometen y ayudan a mejorarla. Muchas gracias, Pami Concordia, UGL34, por acompañarnos en esta propuesta. Música y Cultura de Concordia. Un espacio para compartir y disfrutar lo nuestro. Decirles que este tema está programado en nuestra lista de música de Concordia, The Eternal Recurrence, el eterno retorno, ¿verdad? Aquel concepto de Nietzsche. Y vamos a ir al tema del libro El Herminauta, porque nos da pie justamente ahí, aparece el aspecto tuyo más filosófico, ¿verdad, Nelson? Ahí está un poco un compendio de tu forma de ver el mundo, de ver la realidad. Exacto, es mi forma por ahí de pensar desde, como yo lo pongo, la percepción del mundo y del universo contada en la perspectiva de un ermitaño digital, ¿no? Por eso es herminauta, una forma de representar un poco que uno vive dentro de una cueva digital, ¿no? Viendo el mundo por mi trabajo, por hacer música o hacer libros, tengo que estar sí o sí dentro de mi oficina y con las computadoras. Herminauta.com, perdón, El Herminauta es el libro, bueno, que representa a mi página, digamos, lo que publico en mi página. Y son pensamientos de cómo yo veo el mundo. Allí has ido compendiando cosas que has venido publicando en internet. En Herminauta.com es la página donde, bueno, voy escribiendo todo lo que se me presenta a la mente y quiera aportar. Son artículos de carácter ensayístico, periodístico, se podría decir también, sí, en algunos casos. Trato de que la mayoría sea sin investigación, más allá de, por ejemplo, el artículo del número sobre el número 3,
Ese sí es investigación pura, ¿no? Pero la mayoría o muchos de esos artículos son, trato de que haya lo menos de investigación de mi parte y que sea espontáneo, ¿no? Por eso sea una visión del mundo sin investigar, salvo, bueno, hay temas específicos que hay que investigar, algún dato que tengo que corroborar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que, pero bueno, no, eso lo tengo que investigar. Pero sí, son temas de lo que sea, de lo que me venga a la mente respecto del universo, respecto de la vida cotidiana, respecto de, por ejemplo, de hasta la ironía socrática, las preguntas de Sócrates. Hice como una pequeña novelita ahí, donde hay una charla entre dos personas y una persona viene con una visión distorsionada del mundo. Entonces este personaje, que yo lo llamo Silos, es una persona que se basa en preguntar sobre, aplicando la ironía socrática, ¿no? Haciéndole preguntas que las respuestas, que la misma persona que está equivocada llegue a la respuesta, porque la verdadera respuesta está dentro de sí mismo. Entonces, en base a esas preguntas, uno de los artículos llama Las preguntas irónicas de Silos, un intento socrático para desvelar las falsas máscaras de la sabiduría. Bueno, ahí aplica la ironía socrática para llegar a que una persona que está equivocada en su pensamiento llegue arriba a la verdadera esencia, al verdadero pensar que tiene en su interior. Después, en cuanto, digamos, si ven las etiquetas de esta página, la que tiene más es autoconocimiento, que es, yo diría, es la base, como hablábamos hoy en offline, la espiritualidad con uno mismo, ¿no? El entenderse uno mismo. Después hay temas respecto de cómo veo el alma, y de eso tengo dos artículos. Uno es desde un punto de vista cuántico, meramente cuántico, y alma y cuerpo, y el otro es más de que somos los constructores del alma. ¿Cómo construir el alma? No nacemos con un alma prehecha, digamos, la tenemos que construir. ¿Por qué? Con nuestros pensamientos y con un montón de otras cosas que escribo ahí. Los pensamientos tienen masa. Así como la Tierra tiene masa y atrae a la Luna, ¿no? Los pensamientos son partículas, es materia en forma de energía. Tienen su masa también, las partículas todas tienen su masa. Una de las propiedades de la masa, otra es el spin, decaimiento, y otras variables que tiene cada partícula. Entonces, si cada partícula tiene su masa, nuestros pensamientos, a ver cómo lo puedo explicar. Yo estaba, me perdí en este momento. Bueno, nuestros pensamientos, supongo que apuntás a que actúan en el mundo, ¿no? Tienen su peso y su influencia también en la vida. Claro, claro. Bueno, justamente me trajiste a la mente un tema con lo que dijiste. Hay un proyecto mundial que se llama Global Consciousness Project, que es un sistema que tiene detectores de digamos, generadores de números aleatorios esparcidos por todo el mundo. Y esos números aleatorios, esos generadores, son cajitas del tamaño pequeños. Generan constantemente números aleatorios, digamos, ceros y unos, en forma aleatoriamente. Y se ha detectado, comparándolos con eventos mundiales, que esos números aleatorios, ese caos que le da la aleatoriedad, ¿no? La aleatoriedad genera caos. Pero cuando hay un evento que marca al inconsciente colectivo mundial, recordemos las Torres Gemelas, recordemos ahora último el vuelo MH370 que desapareció, esos generadores cambian y empiezan a tener un orden. En vez de ser unos y ceros en una aleatoriedad constante, un evento de tal magnitud que afecta mentalmente a las personas de todo el mundo, es como que mente sobre materia, dice
una filosofía por ahí milenaria de Egipto. Actúa sobre la materia, digamos, la mente actúa sobre justamente esos generadores de números aleatorios y le dan un orden a ese caos. Y ahí se van registrando y haciendo comparaciones. El que lo pueda buscar es el Global Consciousness Project o Proyecto Conciencia Global de la Universidad de Princeton, que empezó ya desde el 1998, y tiene repartidos por todo el mundo esos aparatitos, digamos. Nelson, te llevo al tema musical que está sonando de fondo. Justamente lo tomamos esta relación con tu libro El Herminauta. Aquí en el tema musical, que como habíamos dicho se llama The Eternal Recurrence, el eterno retorno sería, ¿verdad? Exacto. Es el concepto nietzscheano de que todo vuelve. Bueno, me gustaría que escucháramos un poquito y que ahora nos expliques un poco ese concepto, la música de Nelson Recio. Nelson, ese concepto, que es un concepto complejo, ¿verdad? El concepto de Nietzsche, del eterno retorno, a este tema musical que hemos estado disfrutando. Bueno, justamente también en su partitura, si uno escucha el tema bien, va, digamos, simbológicamente tiene un equivalente, que es la víbora que se come su propia cola, el Ouroboros. Por eso es el eterno retorno. Y bueno, en la partitura también hice una forma de que se aprecie unas subidas y unas bajadas de notas que determina un círculo. Si uno pone a apreciar el tema, va a notar que hay círculos en las notas, digamos. Y bueno, este concepto justamente es una idea de Nietzsche, del eterno retorno, de que todo lo que se hace en la vida retorna a uno mismo, digamos. La envidia nos retorna a nosotros, nos sale de nuestro cuerpo y se posiciona sobre otra persona. El odio queda en nosotros, nos hace mal directamente, o sea, va contra toda espiritualidad interna nuestra, digamos. Entonces, todo lo que creemos que le hacemos a otra persona o nos estamos haciendo a nosotros mismos, y ese es el concepto desde mi punto de vista del eterno retorno. Y bueno, quise hacerle honor con este tema musical. Para seguir con tu música, Nelson, le recordamos a la audiencia, estamos con Nelson Recio compartiendo su trabajo tanto en la literatura como en la música. Y yendo al aspecto musical, hay un tema que tiene un significado especial porque está dedicado a tus hijos, según me decías hace un ratito. Exactamente. El tema se llama Mike and Leo, Miguel Ángel y Leonardo David. Yo desde pequeños le he ido grabando sus voces a cada uno hasta cierta edad. Y bueno, hace un año atrás, un poquito más, hice el tema con electrónico y con sus voces. Un poco modificadas, pero modificadas en sentido de darle mejor calidad de audio, con un eco, intermezcladas en todo el tema. Vamos a escuchar entonces precisamente el trabajo musical en base a las voces de tus hijos. Perfecto, Mike and Leo.
Dedicado a sus hijos que tienen nombres muy especiales, ¿no? Como sí, decía. Miguel Ángel y Leonardo David. Bueno, en los honor. Nombres como fruto de esta pasión también, ¿no? Por el arte, por la ciencia, exacto, distintas exacto. cosas. Exacto, tanto medievales, el renacimiento, renacentista, ¿no? De esto, hacerlo, digamos, Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. ¿Qué edades tienen tus hijos, Nelson? 11 y 8 años. Y te estarán escuchando por el siguiente momento. Sí, por supuesto, en este momento están escuchando y les mando un beso y abrazo enorme. Bueno, y vamos a seguir. Nos queda ya pocos minutitos. Queremos agradecer a todos los amigos que han estado allí del otro lado. Estamos un poco llegando al final y vamos a volver a aquel tema que había sonado al principio del programa, Pablo. Que es un tema precisamente de una de las novelas, ¿no? Anón y la cárcel de cristal, y es un tema instrumental. A ver cómo suena, Pablo. Y esto nos trae un poco a algo que no había salido en la conversación, que son tus influencias musicales, porque estuvimos charlando un poco sobre tus influencias literarias y quiero preguntarte un poco brevemente también, Nelson, sobre tus referentes musicales, que seguramente los tenés y que aparecen plasmados también como, ¿no?, como algo que puede de alguna forma guiar la de tu música. Exacto. Además de la creatividad que pondrás vos en todo caso. Y mis referentes desde chico, The Pet Shop Boys, Depeche Mode, Vangelis, Jean-Michel Jarre con su electrónica parafernalia impresionante, magistral, no solo musical sino visual, y después, bueno,
más de ahora, como Enya, Enigma, me han marcado. La verdad que me han dado el gusto por la música electrónica. Digamos, ellos hacían su música electrónica con sus sintetizadores físicos, ¿no? Que hoy en este caso, a través del programa que yo tengo, son los mismos sintetizadores, nada más que virtuales. Estos grupos son los que más me han marcado, digamos, en cuanto a mi gusto con la música electrónica. Después, bueno, cualquier música electrónica, la mayoría me atrae muchísimo, digamos. Y también tengo otra punta, digamos, posiblemente algo antagonista, que es la música clásica. Me apasiona la música clásica desde chico. También, en mi casa, en familia, escuchábamos mucho de eso y bueno, la música clásica te lleva por hasta las nubes, ¿no? Por niveles impensables por ahí. Y bueno, antagonista a lo electrónico, pero bueno, son mis dos gustos de en cuanto a música, mis dos mayores gustos. Nelson, nos habías adelantado algo y justamente ahora, mientras escuchamos esta música de fondo, mientras te escuchamos a vos, recuerdo que nos anticipaste que estás trabajando en una nueva novela, va a ser tu quinto libro. Yo quiero preguntarte, y siempre solemos preguntar esto a nuestros invitados cuando vamos llegando al final del programa, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Con qué vas a seguir en en esta pasión por el arte, tanto la literatura como la música? Bien, mi interés, bueno, esta novela, esta tercera novela, que es más o menos sigue la idea de las dos anteriores, aunque se pueden leer por separado, se llama Anón y el enigma del Fénix. En este caso es un... justamente se relaciona con el LHC, con el hacedor de partículas, donde un científico que perdió sus estribos hace una aceleración descontrolada y que nadie la pueda anular, digamos, y que, bueno, esa aceleración, hay un mito también que dice que el LHC puede generar un agujero de gusano y tragar la tierra, un agujero negro, perdón, y tragar la tierra. O sea, sí, efectivamente se generan agujeros negros en la colisión de partículas, pero son infinitesimales y duran muy corto en el tiempo, son infinitesimalmente pequeños y cortos, ¿no? Porque la colisión se para, pero si esa colisión se descontrola, en mi libro se descontrola, y ese agujero negro, ¿por qué desaparecen los agujeros negros actualmente en el LHC? Porque no sigue aumentando su masa con la materia que traga, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero al descontrolarse, se le sigue aumentando materia y se sigue tragando, entre comillas, todo lo a su alrededor, la materia colisionada, y empieza a hacerlo con la propia estructura del LHC. Bueno, la idea es que, digamos, parar el accionar de ese científico, y tiene mucha relación también con la Sábana Santa, la Santa Síndone, que está ahí cerca de Ginebra, en Italia. Ginebra está en Suiza, pero está a 200 kilómetros ahí en la iglesia de San Juan Bautista, en Turín. Por eso es la Sábana de Turín. Tiene mucha relación en eso. Secuestran a la Sábana de Turín por manos de este científico loco, digamos, vamos a decirlo así, y lo lleva, por eso es el enigma del Fénix, porque es un renacimiento, es una ceniza que renace de nuevo. Y bueno, ahí va también un tema de seguir, es el enigma, es un solo enigma que tiene que seguir estos mismos personajes de las novelas anteriores, digamos. Estás seguramente metido en este momento en toda esa trama, ¿no? Estás trabajando, sí, en esa novela. Sí, sí, sí. Sí, y me ayuda, lo estoy haciendo también como la anteúltima, muy histórica y muy de representar los lugares,
por donde pasa la gente, me ayuda eso mucho el Google Earth. No puedo viajar a Turín o Ginebra para recabar información, pero bueno, lo hago a través de la web. Nosotros estamos llegando ya al final del programa. Vamos a preguntarle a Pablo ahora cuánto nos queda, mientras suena un poco más de música de nuestro invitado. Vamos a preguntarle a Pablo cuánto nos queda de tiempo y enseguida continuamos y nos despedimos o seguimos con algo un poquito más. Suena esta música que es precisamente la banda sonora, podríamos decir, el soundtrack de uno de los libros de nuestro invitado, de Nelson Recio, que se llama Anón y la cárcel de cristal. Vamos a pedirle a Nelson que nos lea. Nos gusta mucho cuando hay escritores aquí, así como los músicos muchas veces vienen y hacen su música en vivo aquí en el programa. Muchos escritores han venido y han leído en este estudio, y no queremos perder la oportunidad de que nuestro invitado lea. Pero vamos a pedirte, Pablo, que dejes la cortina de fondo, porque es precisamente el soundtrack de la novela. Queremos agradecer especialmente a Radio del Sur, que nos permite estos lujos como pasarnos un poquito del horario de las 20, que es el horario de cierre, pero hoy creemos que vale la pena. Hubo muchísimo para charlar con nuestro invitado, con Nelson, así que vamos a ir ahora a esa experiencia que nos gusta tanto. Un poquito más fuerte tendría que estar tal vez la cortina, Pablo. Bueno, ahí está bien. Y ahora sí, Nelson Recio leyendo un pasaje de su novela Anón y la cárcel de cristal. Perfecto. Este es el capítulo 1, justamente donde esta persona es raptada, que descubrió el virus. Te escuchamos. Una ensordecedora explosión se abrió paso entre la serenidad de la remodelada residencia de Héctor Ayala. La repentina detonación se asemejó en sus instantes posteriores a una gran ola de mar adentrándose estrepitosamente por sobre la fina arena de la playa y rompiendo contra las eternas piedras erosionadas por el tiempo. Al estallido le prosiguieron de manera inmediata desiguales y caóticos sonidos de piezas de madera, metales y vidrios esparciéndose y estrellándose con una fuerza imparable por sobre toda superficie a su paso y en todas las direcciones del hall de entrada de la casa de Héctor. Por unos segundos más, luego de la explosión, continuaron reverberando en todo el lugar retumbos de diferente índole, pero con una menor intensidad, hasta que de pronto sobrevino el silencio total, abrumador, escalofriante. Ese silencio, corto y sepulcral, es para el dueño de casa como la antesala de algo mucho peor que el mismísimo estruendo inicial. Por la mente de Héctor se suceden un sinfín de recuerdos e imágenes del pasado, recuerdos que por algún motivo vinieron a su mente de una manera totalmente inconsciente, algo que él presentía desde hacía mucho tiempo. Parecía que en ese mismo instante se estaba cumpliendo. Su mayor pesadilla estaba pasando a ser una realidad totalmente en estado consciente. De una manera apresurada y rompiendo el silencio, variadas pisadas se hacen escuchar dentro de su casa, pisadas muy firmes que resuenan sin pausa gracias a la gran cantidad de esquirlas que Héctor ya había imaginado con lujo de detalles que habrían quedado propagadas por doquier luego de la explosión. Voces que indican, revisen y registren todo, absolutamente todo, no dejen nada que pueda hacerles de utilidad a la red y no resignen ningún lugar de la casa en donde buscar. El sospechoso seguro que está aquí, confirmado por nuestros informantes. Si no lo encuentran, pues volteen las paredes. Héctor, un licenciado en computación y una mente privilegiada, desde su oficina oculta detrás del living, lo escucha todo. Pero su alma, que al principio yacía atormentada por la impetuosidad del asalto, ahora está en paz. Comprende muy bien respecto del motivo de esta abrumadora invasión a su privacidad. Sabía que su captura iba a ser inminente, pero todo estaba hecho. 2 meses atrás había descubierto un programa malicioso jamás visto hasta ahora en el mundo digital.
al cual logró ponerlo en una especie de cuarentena casera y le había realizado lo que se denomina ingeniería inversa. Había desentrañado a una bestia respecto de la cual él jamás se hubiera imaginado que existiría. Había desmembrado una especie de virus furtivo destinado casi exclusivamente al espionaje cibernético, y había sido capaz no sólo de descubrir qué portan sus entrañas, sino que también gozaba con haber podido encontrar la manera de eliminarlo, de desactivarlo, de inhabilitarlo, no sólo al virus, sino también a su madre, a la madre de todos los virus. Todo su trabajo de ingeniería inversa lo reunió de una manera muy eficaz e inteligente. Fue el gran artífice de una serie de enigmas sólo descifrables por las mentes más adecuadas y a las que él conoce muy bien. Todo ese trabajo ya no estaba con él. El secreto de cómo parar a este virus muy particular está ahora en manos de otra persona y estaría luego en muchas manos más. De él ya no depende la solución. Héctor había dado el primer gran paso, el de desmembrar esta obra de ingeniería al servicio del ciberespionaje y obtener desde sus más oscuras esencias el cómo proceder, con el objetivo de paralizar su accionar. El aviso a esas mentes brillantes ya estaba hecho y no había dejado rastro alguno del proceso. Los ruidos y parloteos de todo tipo se continúan acentuando en todos los lugares de su casa. La impaciencia de no hallar al dueño del lugar crece con cada minuto que transcurre. Las personas que usurparon en su hogar ahora parecen totalmente confundidas y decepcionadas. Han conseguido muy poca información incriminatoria, si esta lo es, y nada de información sensible, ninguna computadora, notebook, celular, nada, absolutamente nada, totalmente lo contrario a lo que la fuente secreta les ha proporcionado. El dueño de casa estaría allí a esa hora y además es poseedor de una parafernalia informática muy completa y digna de proyectar envidia sobre muchas almas. Pero los usurpadores, hasta ese momento, no han hallado absolutamente nada, no lo pueden creer. Y la policía llegará en cualquier momento, hasta que uno de ellos se percata de algo inusual detrás del sillón principal del living, sobre la mismísima alfombra, la cual es un moquete de cerdas de 1 centímetro de espesor, de un color crema entremezclado, con un matiz marrón claro. El avispado usurpador visualizó pisadas en el moquete, las cuales van en dirección hacia la propia pared. Partes de la alfombra lucían literalmente aplastadas, con formas de pisadas humanas que se perdían enfrente del muro y, peor aún, debajo de este. Mientras por la mente de Héctor se sucedían todo tipo de pensamientos respecto de su presente y de su pasado, sumergido en la oscuridad de su casi invisible oficina, comenzó a materializarse ante sus ojos un hilo muy fino, totalmente recto, de color rojo, el cual ingresaba por un pequeño espacio que separa la puerta invisible de la hasta ahora oficina oculta y que da en dirección a su living. En segundos, más hilos rojos se dejaban ver hacia adentro, formando un abanico de rayos láser proyectados por las miras de las armas de mano marca Walther CP99 Compact, especiales para asaltos simples y rápidos como este, y que portaban los perpetradores. Unos momentos más tarde, con un previo crujido de madera resquebrajándose, una punta plana de acero se abre paso entre el marco y la puerta, la cual hasta este momento se mantenía confundida con el resto de la pared del living. Héctor se dio cuenta enseguida, no tuvo en consideración las pisadas en la alfombra. Fue un grave error que en segundos más le costaría muy caro. Pero, como una especie de reacción instintiva de autoprotección, Héctor, todavía adentro de su habitación secreta, rápidamente miró hacia arriba, en dirección a su araña centenaria de hierro y de cristal, la cual en estos instantes pendía del techo con sus focos apagados, a la par de que se le ocurría una excelente idea. Esa idea podría llegar a convertir a Héctor en un auténtico ave fénix, el cual, luego de arder en su propio fuego, renacería después de 3 días de una total y abrasadora agonía. En el siguiente instante, un segundo objeto de punta aplanada se hace escuchar en la parte inferior de la puerta, y una voz con decisión y tosquedad dio la orden: ¡Ábranla ya! La luz del living se abrió paso al mismo instante que la puerta, la cual fue despegada de la pared por acción de la fuerza bruta proveniente de 2 de los intrigantes forajidos en dirección a la sombría oficina, en donde temerosamente se encuentra Héctor, esperando su inevitable desenlace. Por un momento,
Sus ojos acostumbrados a la oscuridad, cuyas pupilas se mantienen totalmente dilatadas, quedaron enceguecidos de forma instantánea. Enseguida cerró fuertemente sus ojos y únicamente atinó a levantar las manos y a pronunciar unas pocas palabras con su característico estilo cómico. «Soy Terminator, no se atrevan a...» Pero un fuerte y localizado golpe le sobrevino desde un costado, directamente hacia su nuca. La oscuridad nuevamente invadió su mundo, y el silencio también. Héctor, desde ese momento, yace desmayado en el piso de su oficina, aunque no tardaron mucho en cargarlo inmediatamente después de desaparecer con él. En instantes posteriores al violento atraco, la casa de Héctor no es más que escombros, desorden, caos, con una vasta humareda entremezclada con una nube de polvo muy fina, los cuales se mantenían suspendidos en el aire de todo el lugar, transiluminados gracias a las fulguras que aún quedan encendidas. Pero hubo algo más. Un vacío profundo se apoderó de la destrozada casa de Héctor, a lo que le prosiguió un absoluto silencio, tenebroso y lúgubre. Héctor Ayala es un licenciado en computación, quien trabaja en una compañía que diseña software para hospitales. Su responsabilidad allí es diseñar los algoritmos necesarios para los accesos de dichos sistemas a sus bases de datos subyacentes. Estos sistemas están constituidos por diferentes módulos, respecto de los cuales sus funcionalidades varían desde las funciones administrativas hasta guardar completos registros de las historias clínicas de los pacientes. Incluso el mismo paciente o bien el médico pueden acceder a la propia historia clínica del enfermo desde cualquier zona de la Tierra en donde éste se localice. Con esto se obtiene que, si un paciente necesita ser atendido en otro lugar del mundo, el médico que allí lo reciba puede conocer al instante su historial clínico. Con su extraordinario estoicismo, excelente raciocinio analítico, aguda perspicacia, elevado juicio y puliendo estas probidades, un equitativo y ecuánime humor, Héctor es un individuo con quien contar a la hora de desafiar heterogéneos infortunios. Una esbeltez por debajo del promedio para un hombre, unos 72 centímetros sobre el metro, configuración un tanto huesuda, cabello rubio y corto, cutis muy blanco, ojos color marrón claro y simétricamente rectos entre sí, y un rostro con aspecto alemán, conforman un Héctor muy particular. Esa es la textura, así suena y así se lee uno de los capítulos de la novela Anón y la cárcel de cristal, una de las novelas de nuestro invitado, de Nelson Recio. Fue un placer, Nelson, escucharte leer ese pasaje de tu novela, y no queríamos que te fueras del programa de hoy sin escucharte leer alguno de tus textos. Ha sido realmente un placer contar con tu presencia, escuchar tu música, que, bueno, como decíamos, es música que se incorpora, música que va quedando, que va nutriendo nuestro archivo, nuestra recopilación de la música de los concordienses. Y quedó pendiente para el amigo Matías y también para el interés de nuestros oyentes contarles dónde pueden encontrar tu material, tu información, tu música está allí disponible como para escuchar, tus novelas también se pueden leer en internet. Exacto. Primero, bueno, el placer es recíproco, Damián. Muy agradecido por la invitación y darme este espacio. Mi trabajo, por ejemplo en scribd.com están los libros cargados como para leerlos completos, ¿no? scribd.com. Y después, estar en Amazon, digamos, más para formalizar, porque mi interés es llegar a las librerías físicas, que es algo muy difícil que vengo tratando desde hace mucho tiempo, pero bueno, se debe conseguir un editor, el editor tiene que hacer contacto con editoriales, bueno, eso, están sobrepasados de trabajo, digamos. Una cosa más, estos dos libros sacaron la estrella de distinción en una página que se llama La Mesa del Editor, donde lo analizan los editores, y también pueden contactarme editores a los dos libros por su calidad literaria, digamos, le dieron la estrella de distinción.
Este... Bueno, felicitaciones. ¿Tenés también un canal de YouTube por ahí? Como canal de YouTube, exactamente. Música, tus videos. Sí, Nelson Recio 2005, el de YouTube. Y también tengo un canal de Herminauta, el Herminauta, también el canal de YouTube, donde el que quiera escuchar mis artículos escritos en mi página o los que algunos están en el libro El Herminauta, lo pueden hacer porque lo he traducido de texto a voz. Entonces, bueno, el que no por ahí tenga la vista cansada como uno, pueda escucharlos ahí también. Y además te encuentran allí en Facebook, supongo que ahí un poco... Nelson Recio, sí. Haces un pantallazo, un panorama también de tu trabajo, vas presentando distintas variantes. Nelson Recio, entonces, lo buscan con doble S. Doble. Y lo encuentran allí en Facebook. Nosotros vamos a irnos ahora sí, agradeciendo a todos los amigos y bueno, nos vamos hasta el lunes que viene, que regresamos con muchas cosas. La semana que viene vamos a tener nuevamente música en vivo, vamos a tener invitados. El viernes va a estar la Jan, seguramente el jueves tendremos algún representante del rap de Concordia también, que va a estar en relación a una movida que se está organizando. Y además, desde el lunes empieza a sonar nuestra lista de música de los concordienses, como suena habitualmente aquí en el programa. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas, es que los esperamos aquí, por la 90.7 Radio del Sur FM, y en internet www.micdeconcordia.com.ar. Vamos a pedirte, Nelson, si te parece, antes de despedirnos, que nos elijas un tema para de estos que han estado sonando, los distintos temas que estuvimos escuchando, y nos vamos precisamente con ese. Bueno, The Eternal Recurrence. Nos vamos a ir entonces con ese tema. Ahora te lo pido, Pablo. Nos queda simplemente, bueno, agradecer a la emisora, a Pablo, a toda la gente de la emisora, siempre por el buen trato y lo bien que nos sentimos aquí, y especialmente por habernos pasado hoy con este programa. Nelson Recio, muchísimas gracias, ha sido un gran placer para nosotros. Igualmente a ustedes, gracias. Nos vamos entonces con la música de nuestro invitado, El Eterno Retorno, y ya estaremos retornando el lunes. Pablo Naño en los controles, mi nombre es Damián Pasarela, y a partir del lunes a las 18 estamos aquí nuevamente.
Aquí compartimos música y cultura de Concordia. Muy pronto volveremos a encontrarnos para seguir con lo nuestro. En el aire. Radio del Sur, 90.7. Radio del Sur, 97 y punto.